Gente, qué es lo que es bueno, ya llegamos al final de la serie Trastornos Mentales de Green A, Confesión de un Asesino. Yo lamento que cuando yo estaba reaccionando a todos los episodios de Trastornos Mentales, yo estaba intentando hacer un video en el que yo podría hipotetizar de quién iba a ser el asesino. Obviamente aquí se revela quién es el asesino. Me dicen que queda bestial. Pero bueno, ya no pude hacer eso. No sabría qué decir. Obviamente puedo ver la foto aquí. Hay un calvo que no creo haber visto en otro episodio, no sé. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que con esta canción. Ya ese es el final. Trastornos mentales. A los que no saben quién es Green A, búsquenlo, mi gente. Que el loco es un duro, súper creativo. Tiene canciones de varias temáticas. O sea, el loco es bien diverso en lo que hace. El loco no se queda de que en un lado. Hace muchas canciones de en términos sociales y tiene un flow bestial. O sea, lo cambia siempre. Mexicano, pero vamos a ver que lo que ese es el final. Algo que sí decíamos era que parecía que él iba a revelar su identidad, o sea, la identidad de Green A. Al final, Green A es otro de esos raperos que no ha revelado su cara en la cámara, ¿verdad? Pero vamos a ver. Y miren, otra cosa que me pareció interesante es que esta canción dura 7 minutos. Pero bueno, vamos a ver que lo que. Confesión de un asesino. Trastornos mentales. El diablo. El personaje interpretado en esta canción tiene el trastorno antisocial de la personalidad. Los psicópatas y sociópatas son englobados dentro de este trastorno. Sin embargo, no es sinónimo de ser un criminal. Los padres en este trastorno tienden a violentar los derechos de los demás, así como también las leyes. Tienen predisposición a culpar a otros y carecen de empatía. Me parece algo. Hey, Magda, ¿recuerdas cómo nos conocimos? Pareciera fue el destino quien me hizo acabar contigo, pues nuestro amigo Dago nos hizo amigos sin imaginar que su chica luego seguía conmigo. Y es que no pude evitar desear recorrer tu piel. Ya, qué maldito cambio de flow de Maduro. Ok, so aquí tenemos a Magda, la periodista, me acuerdo que era la periodista, ¿verdad? Que la asesinaron, siempre se decía eso de que iban a matarla, la cabeza, qué sé yo qué, y le iban a poner una nariz de payaso verde, ¿verdad? Ok. ¿Ves por qué? Eras como yo, una adicta, sentí un placer, no te importó tener novio, pues me querías poseer. Eso noté en tu mirada desde la primera vez, por ello fue que conseguí fácil tu cuenta de Face. Solo dijiste te agregara desde una cuenta fake. También me diste una imagen para poner de perfil. Eran tres globos color verde atados entre sí. O sea, el perfil de Facebook cuando estaban buscando. No supe cuál era el porqué, pero no te pregunté. Tiempo después supe muy bien por qué no querías hacer. Tu parafilia era extraña, pues te excitaba coger hombres vestidos. De payaso, ¿quién lo iba a suponer? O sea, que ya le gustaba estar con... Ok. Tener relaciones sexuales con gente que tuvieran... Confesión de un asesino que hizo que alguien más pagara por sus delirios. Y fui yo. Qué bestial de esa foto, mi gente. Una lluvia. Miren la mano desde el loco, se le ve la sangre de la cabeza cortada de la chica, la corbata verde, la nariz verde, la periodista que aparece en la primera cámara. Siempre fuiste intrépida. Lo mismo que iba a decir, ¿no?
un hecho, lo sé. En tu trabajo te nombraron periodista del mes por la entrevista que le hiciste a un tipo loco, Ezequiel, autoproclamado profeta y verdugo a la vez. Él a los 15 mata a un padre, pero esa no fue la razón de tu entrevista, sino el hecho de que luego se convirtió del ateísmo a ser creyente y un profeta. Eso es interesante. Bueno, eso es un tigueraje, ay, coño, también, porque cómo diablo uno iba a bueno, ¿cómo se dice eso? Bueno, uno podía quizás inferir también de que, oh, la razón por la que está entrevistándolo quizás es por otra cosa, pero mira. De Dios, le preguntaste cómo diablos es que eso sucedió. Él dijo que fue la pintura la que lo convenció, refiriéndose a un cuadro ambiguo de un antiguo pintor. Dijo el recuadro cambió el rostro y luego que este le habló, diciendo que lo había creado, que era el rostro de Dios. Diciendo que él lo había creado. El recuadro cambió el rostro y luego que este le habló, diciendo que él lo había creado, que era el rostro. Diciendo que él lo había creado, que era, o sea, que el cuadro era Dios. Dios, entonces eso es, fue lo que lo convirtió. No imagino sería la burla de todo. Espérate, aquí como. El cuadro cambió el rostro y luego que este le habló, diciendo que él lo había creado, que era el rostro de Dios. Entonces. Conocí al Dios de Abraham, Pablo y Magdalena. Firmé el hombre que asesinó a un sacerdote hace 25 años. Fue lo que lo convirtió, no imagino sería nada. Hombre asegura que Dios vivía en una pintura de su casa. Un sujeto de mediana edad alega que Dios apareció en una pintura. Nadie toda una nación, pero es por ello que alguien de mente paró. Fin de semana, las autoridades abordaron a un peligroso sujeto que, aclamando ser un profeta, intentaba persuadir a una mujer para que lo ayudaran a devorar a personas. Y eso era lo que estaba diciendo. Lo llevaron a un psiquiátrico y con toda razón. Ok. A mí se me olvidó cómo se llama esa canción, pero es que en esa misma. Bueno, déjame ver, espérate. Porque en esa. No esperas por ello, que alguien de mente paró. Pues lo llevaron a un psiquiátrico y con toda razón. Esta es la confesión de un asesino que hizo que alguien más pagara por sus delirios. Y fue yo. Si pudieras hablar, seguro me preguntarías ¿por qué te asesiné? La verdad es que no lo sé, solo sé, tenía que realizarlo y planearlo bien, al punto en que alguien más llevara la culpa y yo quedara libre. Ja, sería Dago el inculpado de haberte matado. ¿Quién mejor que un ex que aún estaba enamorado? Ese de ese estaba difícil sospechar también, porque aunque, o sea, lo daba como que muy obvio. En ese yo no creo que yo tenía así. Que tenía como diferentes personas, ser el de múltiples personalidades, de verdad. Ex que aún estaba enamorado. Y era como que fácilmente se le puede echar la culpa. Eso es como que es el menos sospechoso en ese sentido. Mi versión, una carta de amor mandé a tu amado Pablo para que notara que ya lo habías engañado. Horas después a Dago visité con el pretexto de una tarde de café. Y cuando los preparé, sonífero se eché. Poco después durmió como todo un bebé. Luego me pasé a recogerte. Te dije había una sorpresa esperándote. Y vende tus ojos de camino acá, te puse una nariz de bestia, fucking descripción, uno no se puede imaginar las escenas. Al llegar te recosté en el pasto y pensaste en follar, no sospechaste que te iba a decapitar y es. Bueno, que está loco, era una malandra también, coño, pero tú quieres follar otro lado, no ves acá, coño, te matan. Era que despierte Dago, pues, vaya sorpresa que tendrá verte muerta a sus pies. Bien, yo creo que tendré que ver el video, pero sí, claro, porque ven acá, eso es lo que uno puede ver, que el loco tenía múltiples personalidades, está difícil ver. Que, o sea, él podía fácilmente por eso era que uno pensaba que era Ezequiel, pero ahora uno ve que te quién persona por este personaje. ¡Ey, concho! No, stop calling me. No. Asesino que hizo que alguien más pagara por sus delirios y fui yo. Magda, ignora todo lo que
que te he dicho. Porque no es verdad. Te juro que no es verdad. Yo no soy un asesino y tú no estás muerta. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera existimos. El único trastornado real de esta serie es el creador de la misma, que nos ha inventado tan solo para sentirse un dios. Fuimos simples títeres que condenó para divertirse. Ok, so lo que quiere decir es como que el asesino es el mismo Green A, porque es el creador. Pues hemos sido creados tan solo para satisfacer sus delirios de grandeza. Eres omnipotente, omnipresente y omnisciente porque ha diseñado nuestro presente, pasado y futuro. Prueba de ello es que el maldito enfermo ya me ha hecho morir en el futuro, haciendo que mi propia hija me dispare. ¿Y sabes qué es lo peor de...? Oh, su es el papá. Que no puedo hacer nada para evitarlo, porque no tenemos libre albedrío. Ni siquiera estas palabras son mías. ¿Sabes qué interesante de esa palabra? Tomándolo fuera de contexto, no sé si esa fue su intención también, pero es como una crítica también a la al hecho ese de libre albedrío, si hay o no, o si en realidad ya todo está escrito, como que son cosas que uno no puede controlar, y si hay un creador, si hay un dios, entonces ya él decidió cómo esas fichas se van a mover, ¿verdad? E independientemente de cómo ese individuo se sienta, vamos a decir, o sea, si se siente culpable o no. Yo no soy un asesino y tú no estás muerta, ¿sabes por qué? Interesante, bueno, mi gente, porque lo que yo decía ahorita, ¿se recuerdan que en la primera canción de Ezequiel decía algo de que cuando Dios baje, qué sé yo qué, se va a mostrar el creador, algo así? Y ahí era, entonces uno de ahí era que uno sacaba la cabeza, por lo menos fue lo que yo pensé al principio, que era que él iba a revelar su cara, o sea, Green A, no estoy hablando de pero mira, ok. Porque ni siquiera existimos. El único trastornado real de esta serie es el creador de la misma, que nos ha inventado tan solo para sentirse un dios. Fuimos simples títeres que condenó para divertirse. Pues hemos sido creados. Eso también, si ven Paradise Lost, veo como que una crítica a eso, y me voy mucho por ahí porque Green Day tiene muchas críticas a la religión y al teísmo, ¿verdad? Solo para satisfacer sus delirios de grandeza. Que invito, si han leído Paradise Lost, ya yo he mencionado esto en otros videos, hay una escena muy interesante en la que Lucifer, no sé si lo han leído, es un épico de John Milton. Él dice algo como que, ¿qué es lo que él dice en una parte bien interesante? Like, why did you create me? Why did you, como que, ¿por qué me hiciste de la arena? Sí, okay, como que, ¿por qué me hiciste el antagonista del mundo? O sea, para siempre, para que todo el mundo me odie. O sea, ya tú creaste mi destino. Fuiste tú que me creaste a mí. So, tú me creaste de esta manera para ser el antagonista. Como que todo el mundo me va a odiar por así, para siempre. ¿Por qué me creaste así? Que sí, ok. Pero ok. Como que de una manera que es, ya toda la humanidad lo va a odiar por siempre. Por lo que... De omnipresente y omnisciente porque ha diseñado nuestro presente, pasado y futuro. Prueba de ello es que el maldito enfermo ya me ha hecho morir en el futuro, haciendo que mi propia hija... Mira, eso fue la cosa de... también de... ¡Dispare! ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que no puedo hacer nada para evitarlo, porque no tenemos libre albedrío. Crítica eso, lo de la libre albedrío. Ni siquiera estas palabras son mías. Ni siquiera estas palabras son mías, porque lo está diciendo yo el escritor mío. ¿Te has percatado de que todos tenemos la misma voz? Es porque solo somos una extensión de él mismo. Es algo que lo habíamos mencionado en un video, incluso en los comentarios había visto eso, pero uno pensaba que era como que, bueno, acá él está cantando así, que la diferencia se encontraba más en la diferencia de colores de los textos, eso, los subtítulos, pero era para diferenciar los diferentes trastornos. Mayor desgracia que ser conscientes de nuestra propia inexistencia.
Esta es la confesión de un asesino que hizo que a ti. Ok, espérate un momento. Entonces el cuadro es él. Entonces la revelación de Green Day está en ese cuadro. Así que se ve Green Day entonces. Atención los mexicanos, cuando ustedes vean una persona así, ya saben, tírenle una foto y ahí está, Green Day, con lo que hago. Bueno, que sea otro truco que está jugando ahí. La apoteosis del hombre es posible mediante el arte. Pues en el momento en que un artista crea un universo alterno en su mente, adquiere las cualidades de un dios ante sus creaciones. Y a menos de que éstas se conviertan en una disociación real en la mente del artista, no tienen el más mínimo poder para cambiar su destino. Yo he leído muchos poemas y obras de teatro que usan ese efecto así, como que no tienen forma de cambiar su destino porque ya están escritos de esa manera. Incluso la obra de Edipo Rey ha sido interpretada de esa manera, como una obra que habla del determinismo, ¿verdad? Como que no se puede cambiar nada, ya que lo que han leído de Edipo Rey, saben que él intentó de toda manera que se cumpliera la profecía esa de que él iba a matar a su padre y que se iba a casar con su madre y todo eso. Sin embargo, se dio como quiera, pensando que el padre de él fueran los que lo habían adoptado. Se encuentra con esas personas en la calle, lo mata, y en realidad mató al rey sin saber, se casó con la mamá. So, de toda la manera que él intentaba, que uno puede pensar como quiera, iba a dar como que clases al mismo efecto. Eso se puede ver como algo determinado, como que ya el escritor Sófocles se podría ver como lo había escrito, que iba a hacer de esa manera como sea, iba a pasar eso lo que tenía que pasar y ya. Y hablando de lo griego y de la, eso desde un punto de vista también me siento un poco traicionado, de un punto de vista siendo una crítica, y es que me parece con la introducción de este personaje como que no se hablaba nunca de él. Parece un efecto máquina Deus Ex que hacían mucho en el teatro griego. Yo creo que era Eurípides, que era muy criticado por esto. Esto quiere decir que al final pasaba algo que no se esperaba, o que era salvado por un dios o por algo. Como que lo que han leído obras de teatros griegas de Eurípides, si no me equivoco, eran Sófocles, Eurípides, ¿y quién era el otro tercer gran griego también? De los tres escribió la tragedia. Se me olvidó el nombre ahora mismo. Pero yo creo que Eurípides, que hacía sus obras de teatro, pero como no encontraba, y esto se puede ver, esto es una clase de crítica que podría hacer, como no encontraba otra manera de que el asesino sea en sí, uno de los personajes que ya ha presentado, presentaba a un dios que era el como que terminaba la obra, o que la salvaba, o que la destruía. Como que presentaba un personaje que nunca aparecía, y solamente aparecía al final. Pero bueno, eso es desde un punto de vista, porque de otro punto de vista, él hizo un cometido bien interesante, y el cometido es este de que, de presentar cómo algo está determinado ya, y también desde un punto de contexto afuera, una clase de crítica a lo que se piensa por el libre albedrío, como que ya todo está escrito, como que somos personajes ya escritos, presente, pasado y todo, y como que no podemos controlar en realidad lo que hacemos. Son diferentes formas de que podemos ver esto, un punto de vista crítico, un punto de vista atacando esta clase de final, y otro de la manera que es lo que sí logró, no sé. Viudo y amante de Magda, no sé, déjenme ver. Ustedes me dejan saber qué ustedes piensan, mi gente. Me pareció muy interesante como sea, pero estoy tratando de ver de diferente manera. Magda, hipersexualidad, definitivamente. Y coño, por esto está para la Colfrorilia. Parece un ataque de anime. Edad, 28 años, periodista, ni creencia religiosa, ninguna. Novia de Pablo y amante de varios. Green Day dijo, yo no voy a escribir el nombre de todo eso loco, yo ponía amante de varios y ya. Amante de varios y otros. Ok. Bueno, mi gente, interesante el final.
El loco, yo creo que Green Day debería ser como una clase. Bueno, él dijo que iba a hacer un cómic seguro con eso también, si no me equivoco, había dicho. Por una clase de serie también, no sé. De, ¿cómo se llama eso? Una serie de web, como que hacen así. Quedará bien interesante. Vamos a leer los comentarios. Vamos a leer qué es lo que dicen aquí. Coño. Hijo, mamá, ¿puedo faltar a clase? No, ¿por qué? Porque subió video Green Day. No solo vas a faltar a... Anda haciendo la palomita. Ok, próxima religión, Green Day. Único pecado capital, decir que él no es talentoso. Ya, eso no, nadie puede decir eso. Loco, tiene mucho talento, muy diversos sus temas. Siempre, vean todos sus temas, mi gente. Son súper diversos. No solo de crítica a la religión y eso. No, tiene muchos temas sociales. De, ¿cómo se diría eso? De... Como personal development, yo diría, o como eso de autoayuda, no sé, como que no autoayuda, sino como que para sentirte bien de motivación. Anyways, lo voy a dejar ahí. Déjenme saber lo que ustedes piensan de esta canción, de este final, de la serie y de la diferente manera que ustedes podrían haber tomado lo que él dijo en esta canción y todo. Hablamos, mi gente.